Me encuentro con Juan Ulises López, presidente de la cooperativa Unión San Francisco. Se celebra un aniversario más de esta importante cooperativa en Luzón Palmera, en San Francisco. Ulises. Sí, Armando. Quiero darte las gracias por el momento tan especial que me permite poderme expresar en este preciso momento, y darle gracias a Dios también por el momento tan especial. Quiero decirte que para mí es un emotivo momento. Se celebra el 5 aniversario de nuestra cooperativa y damos gracias a Dios por el momento tan especial que nos permite poder compartir con cada uno de los compañeros, con cada uno de las personas que pudieron hacer partícipes de esta celebración. Lo poco que pudimos hacer en este día, le damos gracias a Dios, porque Él es el que nos ha permitido y Él nos ha dado la fuerza para poder realizar este evento de esta magnitud. Y quiero decirle que como te digo, pues gracias a Él por el momento especial. El camino ha sido arduo y ha sido un poco difícil, pero han salido avante la cooperativa Unión San Francisco. Quiero decirte que sí, no ha sido fácil, bien, como tú bien lo dices, no ha sido fácil, pero como vuelvo y te repito, gracias a Dios que Él nos ha permitido poder salir adelante en este duro camino. No ha sido nada fácil. Me encuentro con Inés Ramírez, directivo de la cooperativa Unión San Francisco. Se celebra un aniversario más hoy, 28 de noviembre, de la cooperativa Inés, con mucho regocijo. Han compartido el día de hoy. Buenos días, Armando, un placer saludarte, un placer a toda la teleaudiencia de hasta donde bañan los canales de televisión. Quiero decirte que muy orgulloso, sinceramente, por un año más de celebrar un aniversario más de la cooperativa. El camino no ha sido fácil a lo largo de 5 años. Desde luego, siempre hay inconvenientes en el camino, pero gracias a la mano de Dios que nos ha acompañado, pues seguimos siempre y estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos ha dado de cumplir este año más. Un arduo trabajo tesonero por parte de cada integrante de la cooperativa de San Francisco, y apreciamos que tienen diversidad de cultivos, no solo pan. Ese es el lema de la cooperativa, trabajar con empeño para ver el desarrollo de nuestra cooperativa el día de mañana, y como dijiste, en uno y otro rubro, porque no nos dedicamos solamente a la palma, con diversificación de productos, pero seguimos adelante y ahí estamos de la mano de Dios. 5 años de arduo trabajo de la mano de todo integrante de la cooperativa. De repente han habido dificultades también. ¿Algunas instituciones que lo han acompañado a cada productor? En algunas organizaciones, como me estás diciendo, ha sido poco, pero el trabajo de nosotros siempre ha sido hacia adelante. No desmayamos, porque la cooperativa tiene que seguir en paso firme adelante. ¿Hemos visto proyección social por parte de la cooperativa? En algunos momentos, pues, tú debes de saber que es una responsabilidad el deber social de la cooperativa, y cuando las instituciones, escuelas, patronatos así nos hacen solicitud, la cooperativa como deber de la responsabilidad social tenemos que atender, y sí, hemos ayudado a algunas escuelas en algunas labores que ellos están haciendo en sus aulas. Se le reconoció también a don Nicolás López por ser ese socio y ese fundador vitalicio por parte de la cooperativa Unión San Francisco. Tú sabes que los reconocimientos deben de ser en vida, cuando la persona está todavía vivo. Ya muerto ya no es responsable, y por eso lo hacemos con el compañero, el más veterano de la cooperativa, y pues es un orgullo de la cooperativa reconocerle el arduo labor que él ha desarrollado en la cooperativa. Un pequeño gesto por parte pequeño gesto con gran significado, porque la cooperativa lo hace con toda la voluntad, y los asociados dijeron que con toda voluntad se le hacía el reconocimiento al compañero. Tienen más años de celebración, si Dios quiere, regocijarse celebrando con los miembros de la cooperativa. Si Dios lo permite, pues esa es la meta de la cooperativa, todos los años celebrar el aniversario, y si Dios nos permite, con mucho más amplitud para la celebración del aniversario. ¿Qué cultivos, qué productos
se cultivan en cuanto a la cooperativa Unión San Francisco? Mira, como cooperativa cultivamos el plátano y la palma. Ya particularmente nosotros cultivamos el maíz, el frijol, granos básicos. Para los próximos años, ¿qué tipos de trabajo? Pues para el próximo año lo que tenemos es programado una siembra de una nueva planta de palma que estamos adquiriendo ahorita el vivero y ya el próximo año tiene que estar sembrada. Cooperativa por la invitación que lo hicieron este día de hoy, hoy 28 de noviembre, y les agradecemos que este día sea muy, muy especial para todos nosotros que los han invitado y aquí estamos siempre pendientes para lo que ellos lo necesiten, aquí estamos Dani, siempre adelante. Dani, hemos visto que la cooperativa Unión San Francisco, aparte de regocijarse con sus socios celebrando este día, también a los colaboradores que están cerca con ellos también les ha reconocido. Sí, claro, les ha reconocido a ellos también. Año con año hace esto la cooperativa. Año con año la hacen siempre y aquí estamos siempre pendientes de lo que ellos celebren. Un pequeño gesto de gran valor que nosotros también lo agradecemos. Muy contento y seguirás trabajando. Sí, claro, muy contento siempre, aquí pendiente siempre.